Tú eres como cualquier ser humano, un profesionista, un universitario, un alumno de preparatoria, soltero, casado, alguien que busca trabajo. ¿Cuál es tu cruz? La cruz es una dificultad, un momento de dolor, sufrimiento, una pérdida de sentido. La cuaresma es mucho más que dejar de comer carne los viernes o ir un miércoles a ponerte ceniza. La cuaresma es dejar de poner la mirada en ti para ponerla en Dios. El Evangelio de hoy nos habla del cirineo. El cirineo caminaba como tú en su vida. Tenía una edad, tenía una profesión y de repente se encuentra con el drama de la cruz. ¿Qué era este drama? ¿En qué consistía? Era un hombre cargando una cruz. Un hombre que aparentemente era un malhechor o un criminal. Un hombre ensangrentado, golpeado, quizá alguno que otro le echaba por ahí un salivazo. Era algo que a él le horrorizaba. Y de pronto le piden que tome esa cruz de ese criminal. Esa era la cruz del cirineo. Cuando nos topamos con la cruz, tenemos un shock. No sabemos cómo reaccionar ante una dificultad, ante un dolor. ¿Qué fue pasando en el corazón del cirineo mientras cargaba la cruz de Cristo? Experimentó esa mirada de amor de Jesús. Se dio cuenta que este hombre, que este malhechor, era especial, que su corazón estaba lleno de bondad, de ternura, incluso de perdón. Este encuentro, esta mirada, transformó la vida del cirineo. Le llevó a una conversión. En esta cuaresma, que es tiempo de conversión, que es tiempo de dejar de mirarte a ti mismo para mirar a Dios, ¿eres capaz de aceptar que Cristo te ayude como tu cirineo?